saben, comenzamos con nuestro programa estrella, nuestros alumnos. Y hoy precisamente nos acompañan nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 83. No, como que lo hicieron bajito, como que en el ensayo lo estaban haciendo más fuerte. Yo creo que lo vamos a intentar de nuevo para ver si lo escuchan hasta la escuela que nos quede más lejos. Ahí por ahí en el chat, a ver si nos dicen cuál de sus escuelas nos queda más lejos y a ver si escuchan a los muchachos hasta allá. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 83. Así es, ellos vienen de la Técnica 83 y hoy nos vienen a platicar de valores. Y en especial de un valor que a veces causa controversia, que cada quien lo interpreta de una manera diferente. Ya les vamos a decir. Pero primero vamos a presentarnos y vamos a comenzar de aquel lado. Soy Miguel Ángel. Soy Sharon. Soy Yair. Soy Mariana. Soy Luis. Soy Adriana. Ok, bien. Y platíquenme de este lado qué es lo que nos vienen a platicar y tú dinos qué es para ti lo que significa esta palabra. Pues hoy le vamos a hablar sobre los valores. Uh-huh. Bueno, pues para mí los valores son muy importantes para el desarrollo de una persona. Ok. ¿Por qué es tan importante que una persona tenga valores? Porque es muy importante para tener el desarrollo y poder tener una convivencia. A ver, te presto este porque creo que el tuyo no sé. Sí, por favor. ¿Ahora sí? No. Otra vez. Sal, de nuevo. Para mí los valores son muy importantes y creo que es muy importante para el desarrollo y para una convivencia muy sana. Muy bien, entonces nos decían aquí que los valores implican desarrollo, ¿no? Cómo nosotros, digamos así, crecemos como personas. Crecemos literalmente porque cuando somos niños y vamos creciendo, vamos aumentando de tamaño, pero además desarrollándonos intelectualmente y en cuanto a las emociones, ¿no? De este lado que ya tienes el micrófono, tú dime, ¿cómo crees que impacta los valores o cuál crees que sea el primer valor que aprenda un niño? Pues creo que es el amor, porque viene con, bueno, el amor tiene todos los valores, ya que abarca como el respeto, la tolerancia, y si tienes amor, puedes tener ya todos los valores inculcados en ti, y es lo que más aprende un niño. Ok, fíjense que, yo no sé si ustedes saben, pero biológicamente los bebés están diseñados para que nosotros aprendamos a quererlos. No sé si sabían eso, que como que tienen un cromosoma, un olor, no sé, algo en especial que hace que nosotros los amemos. ¿Y saben por qué es esto? Por la preservación. Porque el ser humano, para que nosotros continuemos, para que no los matemos, pues entonces son así tiernos e inocentes. Y por eso los amamos tanto. Y es a través de los bebés y los bebés a través de nosotros que aprenden a amar, ¿no? Y hoy ustedes vienen a hablar de este valor, el amor. Y el amor, díganme, acá de este lado, los hombres que siempre tienen un concepto bien especial del amor. Tú dime, ¿tú crees que el amor solo exista entre pareja, entre alguien que convive así como matrimonio o como novios? ¿O qué otros tipos de amor hay? Bueno, puede haber como el de amigos o el de familia. Y donde puedes querer, bueno, llegas a querer a una persona que es importante para ti. Ok. Pero fíjense que yo les decía a los hombres por esta razón. Acá nos decía, recuérdame tu nombre. Luis. Nos decía Luis, hay amor de amigos, ¿no? Pero fíjense que nuestra sociedad hace algunas décadas tenía como este pensamiento de qué raro es decir, por ejemplo, Luis le dijera acá de este lado, ¿cómo te llamas? Yair. ¿Qué sentirías si Luis de pronto llega y te dice, te amo? Pues así como que lo primero que piensas no es así como que, ¿qué onda con Luis, no? A ver, le prestamos el micrófono acá de este lado, a ver qué nos diga. ¿Qué interpretarías tú? ¿Qué sentirías tú? ¿Te gustaría? ¿Le dirías, sí, yo también te amo? ¿Cómo estaría eso? Porque él dijo, ¿entre amigos hay amor? Pues depende, ¿no? Si es una buena relación entre amigos, pues no importa que te lo diga. Ah, ok. O sea, también depende cómo se lleven, ¿no? Sí. Pero tú, con él, ¿qué tal? ¿Qué le responderías? Pues que yo más. Ah. Ok. Qué bueno, ¿no? Que tengan una relación tan bonita.
del lado de las mujeres, ahí sí como que está, como que nos acostumbramos más, ¿no? Vamos por el mundo llenando a todos de besos y diciendo te amo, te amo, te amo. Pero ¿qué pasa? Y mucha gente, digamos, lo cataloga de mal manera y dicen, bueno, hay parejas o hay amigos que se conocen hace 2 días y de pronto ya te amo. ¿El amor es tan fácil o lleva una etapa o qué hay que hacer para lograr amor verdadero? Pues no, yo creo que necesitas tiempo para conocer a esa persona y conocer cómo es y poco a poco quererla poco a poco. Y así. Ok, entonces querer sería como el preludio al amor. Hay que querer y luego amar. Sí, sí, okay. Bueno. Bien, a ver, de este lado entonces, ¿es amar es sencillo? No. ¿Por qué? ¿Qué, no. ¿Qué hay de difícil si ya dijo que hay muchas clases de amor y desde bebés aprendemos el amor? Bueno, yo digo que debe de haber procesos para llegar a decir la palabra te amo. Y que primero pues se empieza a conocer a esa persona y a querer y ya después amar y todo eso. Fíjense, hace rato que estábamos hablando de los bebés allá, a ver, dicen, no sé, biológicamente dicen que el bebé empieza a sentir el amor de su madre y empieza a reconocer, por ejemplo, su voz desde que está en la pancita, ¿no?, de la mamá. ¿Tú cuándo crees que sea el momento en que de verdad empiece a amar el bebé? A lo mejor siente amor, el amor de la mamá, pero ¿cuándo empezará a sentir amor? Sí. Sí. ¿Dentro o cuando nace o cuando aprende qué es el amor? ¿Cómo se siente el amor? A través de experiencias y... O sea, ¿se aprende? Digamos que vives algo y de pronto dices, ah, ¿esto es el amor? Pues sí. Ok, él es muy desarrollado. Muy bien. Pero a ver, díganme, ¿quién me podría describir cómo se siente el amor? Díganme, ¿quién? ¿A quién le gustaría? ¿Alguien? Ya decíamos hace rato, no nada más hay amor, bueno, hablábamos del amor entre mamá e hijo, ¿no? Y entre papá e hijo también. Puede ser entre hermanos, puede ser entre compañeros, decíamos, entre amigos. Y además podemos amar cosas, ¿no? Podemos amar a nuestro país, podemos amar a secundarias técnicas, claro, porque pertenecemos a esta institución. Podemos amar, además, decía ella Estrella, la comida, ¿no? Hay comida que decimos, ay, esta me encanta. Y es como decías, eso es a través de la experiencia, ¿no? Una vez comí espagueti y desde la primera vez que comí el espagueti de mi mamá, me enamoré, ¿no? Del espagueti. Invitación, ¿no? Que nos vamos a comer ahorita, dice. Bien, pero ¿cómo entonces podemos describir esta sensación del amor? A ver. Pues pues no sé. Es bien difícil, ¿verdad? Es un valor, decíamos, es un valor que vivimos siempre, que desde que estamos pequeñitos lo hemos sentido, pero es difícil describirlo. Y es como dice la canción de José José, pocos sabemos amar. Amar es complicado, ¿no? ¿Por qué amar es tan complicado? ¿Por qué amar es tan complicado? ¿Con el micrófono? Ah. Porque tal vez a la persona que estás amando se lleva a través de pasos o emociones que vas sintiendo cuando estás con esa persona. Ok, y es como paulatino, digamos. Vas sintiéndolo poco a poco. Pero para ustedes, fíjense, ya que estamos hablando, digamos, del amor de pareja, es complicado. Yo creo que muchas personas les han dicho, o los adultos les dicen de pronto, es que tú no sabes qué es el amor, ¿no? Tú no sabes cómo se siente el amor porque todavía estás chiquito, porque todavía no sabes qué onda. ¿Es cierto? ¿Ustedes no saben amar todavía? A ver, de este lado. Pues yo creo que el amor se siente parte del ser humano, ya es su sensación la que sientes, porque si no tenemos amor, no viviríamos, o sea, seríamos
nada. Porque el amor también abarca en muchas ocasiones, sino en la cultura, las pinturas, el arte, la música, tu profesión, lo que tú quieras. Y el amor abarca todo. Y necesitamos amar para ya poder hacer todo lo que queramos y tener la necesidad de tener uno. Ok, fíjense, esto es bien interesante porque ya estamos hablando de que el amor nos impulsa, ¿no? De que por amor hacemos muchas cosas, por amor, por ejemplo, a la familia, a nuestra escuela, o incluso el amor de pareja nos hace tener expectativas más grandes, ¿no? Entonces, pero de nuevo les pregunto, ¿ustedes como jóvenes, como adolescentes, no saben amar? Allá, ¿no sabes amar? ¿Es cierto lo que dicen los adultos, que todavía no estás preparado para amar, para decir te amo? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor hay que estarlo cultivando cada día para que se vuelva más fuerte. Bueno, a través de los amigos o la familia. Y... Ok, entonces es como una plantita, ¿no? Y entonces... Si no supiéramos amar, pues ya se hubiera muerto esa plantita. Y no, la realidad es que la vamos cuidando, vamos haciendo relaciones con otras personas y eso nos va enseñando a amar. Hace rato decían que el amor trae todos los demás valores. Menciónenme uno de esos valores y por qué tiene relación con el amor. A ver, vamos a empezar desde acá. Con el amor inculca mucho el respeto, porque si no hay amor, bueno, cuando amas, obviamente... Vas a sentir un apego y no vas a querer pegarle o herirla. Ok. Entonces, el respeto, muy importante, ¿no? Mutuo. No nada más yo lo amo y entonces yo lo respeto, sino también en el sentido contrario, ¿no? Y eso, bueno, en la familia es muy claro, ¿no? Porque todos nos amamos y entonces todos respetamos nuestros tiempos, nuestros espacios. Muy bien. Acá... La tolerancia. Porque bueno, tienes que tenerle paciencia a quien quieres. Ok, la tolerancia porque hay que, a veces dicen el amor es ciego, ¿no? Pero no es cierto. La verdad es que cuando amamos de verdad, sí vemos que la otra persona a lo mejor tiene problemas, tiene errores, pero... lo aceptamos como es y si no, si es un error, pues le comentamos, no, oye, mira, estás haciendo esto, me parece que no está bien, pero le toleramos, ¿no? Hay ciertas cosas que a lo mejor no piensa igual que nosotros y sin embargo, no por eso dejamos de amarlo. Muy bien, ¿allá? Yo digo que la comprensión, porque hay que comprender mucho a esa persona. De que nos platique, por ejemplo, cosas de que si sufre de amor o algo así, hay que comprenderla y hay que ayudarle para que siga adelante. Imagínense, qué bonito es. Seguramente ustedes ya empiezan a tener de esos amigos que aman mucho y que tú dices, si yo tuviera un problema, seguramente él estaría ahí o ella estaría ahí para rescatarme, ¿no? Un amor así como tú dices, comprensivo, tolerante, que esté siempre ahí en las buenas y en las malas. Entonces, qué divertido y qué dichosos ustedes que están elaborando estas relaciones. Bueno, de acá, de este lado, ¿qué otro valor? El diálogo, porque se tendrá que platicar acerca de la relación de la pareja o familia, de algún problema que hayan tenido, para resolverlo mediante palabras, sino y aplicar el respeto. Ok, también, entonces el diálogo y el respeto que ya habíamos hablado de este lado. Fíjense que el diálogo es muy importante, yo creo, y es un valor esencial. Y debería de aplicarse en todos los demás valores, ¿no? Porque para tener tolerancia, respeto y comprensión, pues hay que dialogar y saber qué es lo que piensa el otro o los otros, ¿no? Entonces es muy importante. Ahorita eso estamos haciendo, ¿verdad? Platicando, entrando en el diálogo para ver a qué conclusión llegamos sobre eso. De este lado... Bueno, creo que otro valor sería la confianza, porque es muy importante en el amor tenerle confianza a una persona y se va creando la confianza conforme la vas queriendo más confianza y así surge la confianza para el amor. Ok, y la confianza, muy importante. Y es
difícil ganarse la confianza y fácil perder la confianza, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona tiene ese sentimiento por nosotros de amor, pues no ser detalles, ¿no? Bien, ¿aquí qué opinas? Pues yo digo que otro importante sería la responsabilidad. Si es un amor ya de familia, pues tiene que ser responsable con toda su familia, ¿no? Y la responsabilidad. Eso es importante y también tiene que ver con el diálogo, porque si ya acordamos algo y ya hicimos una situación, igual con la confianza, ¿no? Se ve la lámpara, no, se ve la lámpara. Una cosita pequeña nos puede llevar a algo, a una lucha muy fuerte. Entonces, muy bien, chicos. Bueno, vamos a escuchar lo que opinan en el chat, a ver qué dicen ellos de estos valores, cuál es más importante para el amor, cómo viven ellos el amor. Entonces, vamos a enviar un saludo a las secundarias técnicas que nos están viendo. Por favor, Joel. Sí, Alma, están aquí conectadas las secundarias. Está la 69, Geli. Está la 107, Ricardo. La 113, Manuel. La 717,525. La escuela 75, la escuela 96 y la escuela 92. Y nos dice la 92, aparte de que los manda saludar mucho, dice: cierto, abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor platónico y hasta la profunda devoción, el amor religioso. Geli nos dice: el amor en ocasiones se confunde con pasión. Para ustedes, ¿cómo podemos diferenciar uno de otro? Y Ricardo en la 107 dice: un saludo a todos los chicos de la técnica número 83. Ok, fíjense, les hace una pregunta interesante. ¿Cómo podemos, en el sentido del amor de pareja, cómo saber diferenciar entre la pasión, la atracción y el amor como un sentimiento? ¿Cómo creen? A ver, de este lado. Bueno, pues, ¿por qué sentimos o no? ¿Cómo diferenciamos esto, la pasión, la atracción, con el verdadero amor? Pues, la pasión es tener un sentimiento a la persona. Es muy importante porque la pasión es un, ¿cómo lo podría decir? La pasión es algo que fomenta algo más relativo a la atracción. La atracción nada más es el interés, lo podríamos decir, y la pasión pues su sentimiento, su propio interés hacia, bueno, ay, es que ya me confundí. Ok, fíjense, aquí denotamos algo, es difícil, ajá, ¿no?, distinguir, porque usualmente, por ejemplo, en las películas de amor, no lo hacen, o en las telenovelas, ¿no?, no lo hacen ver como una cosa similar, sino es que igual, entonces es complicado distinguir el sentimiento pasional del amor. Acá, ¿cómo lo distinguimos? A él nunca le ha pasado, dice. Nunca se ha confundido. ¿No? Ah, okay. Bien. Y hablaban ahí de otro amor, el amor platónico. ¿Quién no ha tenido alguna vez un amor así que sabemos irrealizable, imposible? Pero qué bonito, dicen que es el amor ideal, ¿no? Porque nunca llegamos a conocerlo y nunca vemos sus errores y los problemas. Dice Joe que ella tiene un amor platónico con Edward Norton. Pero seguramente las chicas y los chicos han tenido un amor platónico quizá muy cercano, ¿no? El vecino, el amigo de mi hermano, una cosa así. Y que de pronto nunca llegamos a conocerlo de verdad, pero nos encanta. O quizá un artista también, ¿no? A ver, díganos, ¿cómo se siente eso del amor platónico? ¿Es cierto que de verdad es el amor ideal? Pues sí. Yo creo que es un sentimiento muy bonito porque te enamoras y sientes una atracción hacia esa persona, pero no la conoces, no sabes cómo es, sus defectos, pero te gusta, te atrae y es muy padre. Ok, ¿y acá de este lado? Bueno, pues el amor, bueno, platónico, lo podríamos decir que
sí, como dice mi compañera, es algo muy, muy bonito porque sientes y te llenas de oh, me miró, oh, me está viendo, oh, me habló. Y eso es muy bonito porque te atrae y sientes las sensaciones y tienes el interés hacia él, de su forma de ser, cómo está y así. ¿Cómo es en realidad? Sí, estaba en auto. Ok, fíjense, dijiste algo muy importante, que a veces cuando tenemos un amor platónico y lo tenemos cerca, de pronto como que alucinamos, ¿no? Así de, ayer me habló y le preguntamos, ¿y qué te dijo? Buenos días. Y ya, ¿no? Nos sentimos tan realizados con esa cosa tan pequeña, pero nos llena de alegría, nos hace el día, ¿no? Y de pronto si nos dice, ay, qué guapa te ves, no, bueno, ya nos deshacemos, ya estamos preparando la boda y poniéndole nombre a los hijos, ¿verdad? Pero esa es la idea de las chicas, a ver los hombres que me digan cómo se siente el amor platónico, ¿lo han tenido alguna vez? Pues yo siento que a través de la atracción sobre su físico, porque ya que el emocional no lo conocemos, y pues ya no. Ok, entonces es una onda física, ¿no? No es amor como tal, es más, ya decían varias veces, dijeron esa palabra, atracción, ¿no? Nos atrae de alguna manera, pero no es como tal amor, aunque se llame amor platónico, ¿no? Acá. Es cuando, bueno, como si lo vieras pasar y le dijeras, ah, ese chavo está bien guapo, esa chava está bien guapa, y te quedarías pensando todo el día en ella. ¿Y te ha pasado? No. Qué triste, ¿por qué los niños no tienen amores platónicos? Es que ustedes sí los llevan a la realidad. Claro. Ah, muy bien, chicos. Pues ya casi se nos acaba el programa. Vamos a ir con las conclusiones, ¿ok? Vamos a empezar de este lado. ¿Qué aprendieron de este tema? ¿Cómo disfrutaron toda esta experiencia desde que les dijeron que iban a venir hasta aquí? Hasta que ya están aquí, ya están menos nerviosos, ¿verdad? Entonces, ya podemos ir a las conclusiones. Muy bien, comenzamos de qué lado. Sensación nueva, una experiencia que sería tal vez única. Okay, y ya. Muy bien, ¿de aquel lado? Bueno, yo me emocioné mucho y estaba así todo el día de, ay, no manches, voy a salir en la tele y así. Y casi no pude dormir. Y fue bonito. Pero pues yo digo que el amor no solamente es de una pareja. Bueno, también, por aparte, con amigos, familiares y más personas. Okay. No solamente hay que cerrarse al amor de pareja. ¿Bien? ¿Acá? Pues, para mí fue una experiencia muy padre porque nunca había salido a la tarde. Y sí, fue muy bonito, fueron nervios al principio, pero muy bonito. Y pues sí, me llevó esta gran experiencia que el amor no solo es hacia una persona o un amigo, sino que a cosas, a tu profesión, a la escuela, a comida, o yo amo el helado. Y sí, me llevo una gran experiencia y fue muy padre. Muchos amamos el helado, ¿verdad? Oh, sí. Sí, claro. ¿Saben quién inventó el helado? No. No. Yo tampoco, pero hay que mandarle una carta. Sí, al menos un agradecimiento por haber inventado el helado. ¿Bien de este lado? Bueno, fue nervioso al saber que íbamos a venir y al saber, bueno, ¿qué nos iban a decir? Porque no sabíamos. Pensaron que les iban a preguntar el promedio de biología. No, tampoco. Y y ya, y al estar aquí enfrente, pues, te pones algo nervioso, pero ya después vas agarrando confianza. Ok, bien. ¿Y la conclusión del amor? Ah, bueno. La conclusión del amor es, pues, que lo puedes tener en cualquier momento y lo puedes tener con una persona, ya sea amigo o familiar. Okay. Los animales también, ¿no? Nuestros perros, gatos, iguanas, arañas, lo que tenga. Bien, ¿de este lado? Bueno, pues a mí me dio gusto cuando me dijeron que iba a venir aquí, pero a la vez me dio mucha pena. Y bueno, la conclusión del amor es que no importa la edad que tengas, ¿no? Lo puedes vivir. Es muy importante, ¿no? No importa que ya estemos ancianitos, nuestro corazoncito puede seguir amando. Igual no importa que seamos bebés,
también aprendemos a amar desde la barriguita de nuestra mamá. ¿Bien? ¿De acá? Bueno, pues yo, cuando yo vine aquí, pues sí, sentí un poco de pena, miedo, todo mal, pero cuando me dijeron, o sea, fue una sensación de, sí, voy a salir en la tele. Y ya estando aquí, platicando, dialogando con ustedes, pues ya es una experiencia que me voy a llevar cuando ya sea mayor, porque yo soy el futuro, y eso fue muy importante para mí. Y en conclusión del amor, pues es el que el ser humano no esté solo, no esté en la soledad, y hay que amarnos para poder vivir en armonía y en amor también. Y hay que repartir amor siempre. Sí, no discriminar. Exacto, también ahí cuando amamos no podemos discriminar, ¿verdad? Porque nos gusta, aunque esté feo, no importa. Muy bien, ahora vamos con los saludos rápidamente y hacia la cámara. Van a enviar los saludos igual de la misma manera, por favor, rápido, para allá. Ya se le olvidó a quién iban los saludos. Le mando saludos a mi mamá. ¿Acá? ¿Ya? Sí. Bueno, les mando saludo a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, a mi abuelita, a los maestros y a todo el mundo, que gracias por escucharnos y que tengan mucho amor y que nunca se les olvide dar amor. Ok. Hasta luego. Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi hermana. Y al señor del taxi. Bien, muy importante porque los trabas acá, ¿verdad? Muy importante. Bien. Yo le mando saludos a mi mamá. Y ya. Bien, acá. Yo a mi papá y a mi perro. ¿Qué se llama? Mi papá se llama Miguel y mi perro Coco. O sea que a ti te decían de niño bien el Coco. Sí. ¿Y a qué lado? Pues yo a toda mi familia y a mi perrita igual. Muy bien. Bueno, pues estos fueron nuestros alumnos con los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 83. Y no se vayan porque seguimos con más programación aquí en DGSTV. Yo también quiero enviarle un saludo a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas en televisión y radio. Y un agradecimiento a los chicos, un saludo a todo el personal directivo, docente, administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 83, por habernos prestado hoy a sus chicos para venirnos a platicar del amor. Pues si ya no tienen nada más que decir, nos despedimos, no se vayan, nos vemos en un ratito. Adiós. Más. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.